entraré a tu presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al fondo de la gracia para adorar cada Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores, y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a los hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu vida, con tu ayuda, avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizó algo nuevo y está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo. Me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formaré para que proclamara mi alabanza. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares.
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes de Negev. Los sembradíos llenos de lágrimas cosecharán entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo en basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio eterno. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios, desde arriba, llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentado les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?» Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos.
y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más». Palabra del Señor. Muy queridos peregrinos, parece ya mentira que se nos está acabando nuestra peregrinación. La próxima semana, con la ayuda de Dios, estamos ya en la Semana Santa, en la Semana Mayor. Quiero tomar una palabra que sale en la liturgia de hoy para expresarles mi sentimiento y el estado de ánimo que tengo en este momento. Dice el Salmo, en la última estrofa que acabamos de rezar hoy: «Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas». Yo no sé si todos mis peregrinos saben lo que es una gavilla. Me temo que no. Se lo voy a decir porque me tocó cosechar y recoger gavillas cuando era yo novicio allá en las llanuras castellanas. Nos mandaban a recoger lentejas, y la lenteja se recoge, se va recogiendo de un surco, se va recogiendo, es una mata pequeña como de este tamaño, y luego se amontonan entre los diversos surcos, se amontonan, y al final del día, cuando ya se recogieron una gran cantidad, con la hoz se le da un poco como de vueltas a este montón para que quede comprimido, y eso es una gavilla. Es decir, es la recolección que se hace de la cosecha para hacerlo más fácil, para transportarlo y también para que no se rompan las vainas de las lentejas. En este caso, se rompen las vainas y se cae la lenteja en el suelo. Imposible recogerla. Así es que se amontonan, se van haciendo montones cada X metros y luego se recogen las gavillas. Es decir, se recoge la cosecha. Queridos hermanos, al encontrarme en la liturgia de este domingo, yo siento que tengo una gavilla y que ya no me dan los brazos para recogerla. Ya no me dan los brazos para recoger esta hermosa gavilla, enorme gavilla que se ha ido formando a través de nuestra peregrinación. Les voy a decir por qué. Nos habla hoy Isaías, en un modo figurativo, de lo que va a ser el Señor. Y dice: abrió camino en el mar, y ya estuvimos en el mar Mediterráneo y en el mar de Galilea. Y abrió sendas en las aguas impetuosas, y ya estuvimos en aguas impetuosas en Banias. Sacó carros y caballos, etcétera, etcétera. Dice además adelante: abriré un camino por el desierto, y acabamos de estar caminando en el desierto. Ríos en el yermo, y vimos ríos también formados por la lluvia, etcétera. Sigue la liturgia dando imágenes de cosas que hemos venido viendo. Dice también: cuando el Señor cambió la suerte de Sion, y ya estuvimos en el monte Sion, etcétera. En el Negev, que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, ya estuvimos en el Negev. Con esto quiero decirles que
que en nuestra peregrinación de la gracia por Tierra Santa hemos ya ido viendo muchos elementos que nos hablan de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Y hoy el versículo antes del Evangelio nos da la fotografía que Dios quiere que nos quedemos hoy especialmente. Convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Porque soy compasivo y misericordioso. Queridos hermanos, para que no faltara nada de todo lo que les digo, esta semana hemos visto los dos sacramentos de la sanación, la penitencia y la unción de los enfermos. Quiero hacerles todas estas reflexiones para que vean encarnado el misterio de Dios y el misterio de la gracia, para que lo palpen, para que lo toquen, para que lo sientan en su vida. No son fábulas, no son historias bonitas, no son parabolitas que se le ocurrió a alguien. Es el misterio de Dios que quiere acercarse a nosotros, tocarnos, amarnos y sanarnos. Para que no faltara nada, la oración colecta que dijimos esta mañana dice: te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte. Esta última semana de Cuaresma vamos viendo a Jesús que va a Jerusalén y va rápido. Sus discípulos están extrañados. ¿Qué le pasa al Maestro? Camina rápido, va a Jerusalén, sube a Jerusalén. ¿A qué sube Jesús a Jerusalén? A entregarse por nuestra salvación, a dar vida a todas estas palabras, a inyectar su gracia, su vida, su salvación, su resurrección a los santos sacramentos de la Iglesia. Va para ser glorificado, entre paréntesis, crucificado por nuestra salvación. Y el Evangelio de hoy no puede ser más elocuente. Por eso hemos venido a esta capilla de María Magdalena, que debió ser prima o parienta de esta mujer adúltera, porque estaban las dos pobres en la misma situación, heridas, buscando el amor donde no se encuentra el amor, alejándose de Dios, desorientándose con el prójimo, haciéndose mal y haciendo mal a los demás. Pero Jesús la pone ahí en el medio y nos da a todos la lección de las lecciones. No mires a los otros. No los juzgues, no los critiques, no los condenes. Piensa en ti. Piensa en ti. Tú colócate delante de Dios. Qué hermoso viendo esta escena, recordar la homilía que el Papa Francisco acaba de darnos hace unos días en ese acto penitencial y en esa consagración del mundo, especialmente de Rusia y Ucrania, a la Virgen María, al corazón inmaculado de la Virgen María. Como decía el Papa, no temas, María, te lo dice a ti, me lo dice a mí, no temas, no temas a Dios, no temas a nadie. Porque Dios está contigo, Dios te ama, Dios te perdona. Y eso lo vemos hoy encarnado en esta mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? No hay nadie, nadie te acusa. Cálmate, serénate. Ninguno te ha condenado, dice la mujer, ninguno, Señor. Y Jesús añade, Jesús que sí podía condenarla y acusarla, le dice, tampoco yo te condeno. Y le da una absolución hermosísima
que nos viene muy bien después de haber meditado en el sacramento de la penitencia y en el sacramento de la unción de los enfermos. Anda y en adelante no peques más. Propósito de enmienda. Propósito de enmienda. Anda y no peques más. Apártate del mal. En otro capítulo, el mismo San Juan con el ciego de nacimiento le va a decir: no peques más, no sea que te suceda algo peor. No sea que te suceda algo peor. Jesús no está preocupado por sí mismo, está preocupado por ti, está preocupado por mí. No quiere que nos hagamos mal, no quiere que nos dañemos. No quiere que dañemos esa vida sacrosanta de gracia que Él pagó con su propia sangre, con su entrega, como nos dice hoy San Pablo. Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él. No con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Queridos hermanos, yo espero que nuestro andar en esta cuaresma se apresure, pero se apresure ligero, se apresure llenos de confianza. Estamos caminando la Semana Mayor, estamos caminando al grande misterio de nuestra salvación, que es el misterio del amor, del perdón, de la misericordia, de la sanación. Es esa mano amorosa de Dios Padre que el Papa Francisco llamó hace unos días, el día 25, con una expresión que me conmovió. Hablando del Espíritu Santo, dice: la ternura materna del Espíritu Santo. Ojalá, queridos peregrinos, que en este momento de nuestra peregrinación estemos gozando, disfrutando con toda nuestra alma el amor de Dios en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, que en nuestra vida se llama gracia de Dios. Que así sea. Vamos ahora a renovar nuestra fe recitando el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, dirijamos ahora nuestro corazón al Dios y Padre de la misericordia.
Padre, te pedimos por la paz en el mundo entero, por la paz de los corazones, la paz de las familias, la paz entre las naciones. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos dejarnos reconciliar contigo por el amor, que los pecadores reconozcan su extravío y se acerquen a ti sin miedo, que los que acusan se acusen a sí mismos, que los que condenan no condenen más, que vivamos verdaderamente en la justicia, en la verdad y en el amor. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos que concedas a tu Iglesia muchos ministros de la reconciliación, sacerdotes santos enamorados de ti y sobre todo dispensadores de tu misericordia. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos que esta última semana de nuestra peregrinación cuaresmal nos acerque interiormente al misterio de tu amor. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por los pobres, por los tristes y enfermos. Te pedimos por los abandonados y desheredados, por los que sufren en las cárceles injustamente y por todos aquellos que estén más necesitados de tu misericordia. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por las ánimas benditas del purgatorio para que lleguen pronto a gozar de tu presencia en el cielo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, y mira nuestras necesidades. Socórrenos por tu amor, porque recurrimos a ti llenos de confianza por Cristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los hombres. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quienes se convierten a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de la fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo
que participando en un mismo pan y en un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Patriarca Pier Battista. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia y concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mis queridos peregrinos, ha pasado otra semana, semana rica, intensa, preciosa, de la mano de nuestra Santa Madre Iglesia. Y en esta semana nos preparamos para subir a Jerusalén con Jesús. Yo les invito a prepararse, a programarse para vivir una Semana Santa muy intensa. Vivirla sacramentalmente. Vivirla en la gracia de Dios. Entender que los ritos que estamos celebrando y las ceremonias que hacemos están reviviendo los hechos y los misterios de nuestra salvación. Vamos a encomendarnos mucho en esta semana y a prepararnos todos, como hermanos, como familia, como pueblo de Dios, para que Dios nuestro Señor derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros y nuestras familias. Que Dios los bendiga. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, eres para mí. Bye.